Baleca, buen Nuria Baleca, gules un chabas, que me las pumes a África. Buen Nuria Baleca, gules un chabas, que me las pumes a África. Muchas gracias, Eduardo Coco Oderigo, factotum de Espartanos, por recibir Hablemos de Otra Cosa acá en tu club, en San Isidro SIC, ¿no? Y ante los palos de un arco, ¿no? La famosa H de rugby, para, bueno, que hablemos de los espartanos. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿quién eras antes de los espartanos y quién sos ahora después de los espartanos? Bueno, gracias, Pablo, por venir a mi club primero. Y yo digo que ahora intento ser mejor persona que antes. No digo que haya sido mala persona antes, pero esto de abrir los ojos, de meterse en un lugar distinto, te hace mirar distinto. Vos sos abogado penalista, sos de una familia, además de abogados, ¿no? Tenés libros. ¿Pasaste por la justicia también? Sí, trabajé 15 años en el Poder Judicial, en distintos juzgados penales. Así que metíamos presa a un montón de gente por vender drogas, secuestrar gente y demás, así que conozco bien el paño, digamos. ¿Y qué es lo que te hizo el clic? ¿Qué es lo que, cuándo y por qué se produce esa idea en tu cabeza? Lo cierto es que cuando estábamos trabajando en tribunales, los metíamos presos un par de años, salían y volvían a entrar. Era como que faltaba algo más, ¿no? Los mismos, ¿no? Eran los mismos que entraban y salían, entraban y salían. Vos sabés que yo siempre eso planteo un poco, la policía no debe hacer tan mal su trabajo, porque en los últimos casos resonantes, los casos resonantes a veces muy trágicos, muy sangrientos, uno encuentra que eran las mismas personas que ya habían estado presas, ¿no? Con lo cual decís, bueno, el trabajo de capturarlos estuvo bien, pero hay algo que falla en la salida, ¿no? ¿Y vos te diste cuenta de eso? Sí, no solo, claro, en la salida, porque efectivamente salen y vuelven a entrar, las penas, uno dice, bueno, habrá que poner penas más largas para que no salgan, pero más allá de eso, la gente va a seguir saliendo, en vez de 4 años, en 6. Y esa pata que faltaba, la empecé a descubrir una vuelta que fui a una cárcel, ya ejerciendo la profesión de abogado, porque un amigo que jugaba acá conmigo le gustaban los casos policiales. Y me preguntaba por casos de actualidad, hasta que un día me dijo que quería conocer una cárcel. Y yo dije, yo no voy a la cárcel. Y me empezó a insistir, cada entrenamiento que venía acá al club me decía, ¿cuándo vamos a una cárcel? Y tanto me insistió que al final, para sacármelo de encima a él, no es que yo tenía ganas de ir, fuimos. Y lo que vimos ahí, la verdad que a mí no me gustó. Es muchas personas sin hacer nada, nos miraban feo. Y ahí es donde digo, acá hay que hacer algo acá adentro. Y se me ocurre llevar a mi pasión por el deporte, en este caso por el rugby. Dije, voy a llevar una pelota de rugby a ver qué pasa. Así fue los inicios, digamos, el motivo por el cual dije, hay que volver a este lugar. Decíamos que estamos en una de las sedes del SIC, que es como un desprendimiento al casi, ¿no? Yo te decía fuera de cámaras que... El mejor desprendimiento. El mejor desprendimiento. Un poco lo que le pasó a River y Boca, ¿no? Y que después esos hermanos siameses se vuelven, no digamos enemigos, pero sí adversarios fuertes, ¿no? Justamente el clásico del torneo de Urba es SIC y casi, ¿no? Sí, es un adversario que lo decía jugar, pero durante todo el año, cuando no jugás, porque jugás una vez al año, por ahí dos, hay mucha amistad entre los dos clubes. Es algo que se vive, digamos, en el barrio, digamos, que es muy lindo esa semana previa o esos partidos. Y después, bueno, la mayoría comparten otras cosas, colegios, trabajos y demás. Bueno, vamos a ver un primer informe que tenemos a propósito de los espartanos. Adelante. Lo malo de la cárcel, digamos, lo feo, la soledad, primero porque te sentís muy solo. No tenés ni para comer y tenés que pelear por un pedazo de pan. La cárcel para mí hoy es un mal recuerdo. Yo creo que arranqué en una cárcel por lo difícil, por las pocas posibilidades que ellos mismos tenían de cambio.
La primera vez que llegamos con el rugby a la cárcel, era todo sensaciones nuevas. No veíamos de entrada que les gustara el juego, pero con el devenir del entrenamiento se empezaron a cambiar las caras. Un día, corriendo a la cancha con un amigo que tenía ahí adentro, vi el grupo de los espartanos que estaban entrenando. Y me empezó a interesar y tenía amigos que estaban haciendo rugby que me invitaban y me empezó como a motivar algo de empezar a entrenar con ellos. La política, las jerarquías carcelarias les abrieron la puerta. ¿Cómo hicieron para vencer, digamos, los temores, los prejuicios? Decir, vencer statu quo, fundamentalmente, que es lo más difícil siempre de vencer, ¿no? Venían con una idea rara, ¿no? Los vamos a redimir con un deporte que tiene además fama de ser muy rudo, hasta violento, ¿no? El primer director me decía, vos querés traer un deporte extremadamente violento para que lo practiquen personas extremadamente violentas. Eso es tirar nafta al fuego, me decía. Y yo le decía, ¿pero vos jugaste al rugby alguna vez? No, pero veo por televisión cómo se patean, se pisan, se dan codazos. Y yo le decía, mira, si viste eso, viste bastante poco porque el rugby tiene otras cosas más. Y empecé a torturarlo. Hasta que me dice, bueno, dale, hacete un entrenamiento. Como diciendo, no va a pasar nada. Y bueno, hicimos ese primer entrenamiento y les gustó. Y ahí fue donde dijimos, bueno, sigamos viniendo. Pero bueno, no todos los prejuicios se pueden doblegar. De hecho, esta nota estaba prevista para hacerla en la unidad número 48 carcelaria de San Martín y no se pudo. ¿Por? Bueno, hasta el 2019 hicimos notas por todos lados, en la cárcel, afuera, adentro, en los pabellones. Vino la pandemia y hubo cambio de gobierno también. No saben exactamente lo que estamos haciendo. No están presenciales ellos por ahí. No, por ahora muy poco. Yo estuve con el ministro Alac el año pasado, muy bien nos recibieron, pero está como comenzando. Y esto de hacer una nota dentro del penal nuevamente, y de entrada es no. Yo pensaba que también podría haber alguna razón, porque el año pasado hubo algunos mitines ahí fuertes, ¿no? Y se destruyó mucho. Bueno, hay algunas fotos que estamos viendo que lo demuestran, pero creo que se restauró después, ¿no? Sí, hubo un motín el año pasado, sí. Por un tema de que unas visitas que no tenían y le dijeron que sí, que no. Hubo un tema muy fuerte. No creo que venga por ese lado. Yo tengo mucho trato con gente del servicio, ahora los directores entendieron el mensaje, los jefes del servicio. El jefe del servicio se llama Javier Areces, que nos da una mano cada vez que lo necesitamos. Bueno, pero ahora hay jefes de él que son nuevos. Hay una persona que se llama Santiago Ávila, que voy a ir conociendo de a poco, pero seguramente va a tener la mejor predisposición para... Esta nota la vamos a hacer acá en el club y la próxima seguramente la hagamos adentro. Está bien, pero además este club tiene mucho que ver con tu historia. ¿Vos cuándo empezaste a jugar rugby? Al rugby a los 9 años, acá en el club. Ajá. Y desde ahí no seguí jugando hasta los 35. Y después mis amigos dicen que como no me dejaban jugar más acá, me armé un club en una cárcel para que me dejen jugar. Así que bueno, ahí están los espartanos. Bueno, el fin de semana jugué un ratito, cada vez jugó menos porque es un peligro ya a mi edad, 51 años. Pero bueno, algún ratito juego también. Bueno, a propósito de los espartanos, te invito a ver ahora los originales espartanos, que son los de la antigua Grecia, ¿no? Muy breve, y después nos contás por qué se llaman los espartanos argentinos. Excelente. Los espartanos son el reflejo de un aspecto crucial de la naturaleza humana: la búsqueda de la pureza, del orden, de la armonía. Una búsqueda que nos da el valor suficiente para no temer a la muerte, que nos impulsa a luchar a cualquier precio por un ideal como la libertad. Bueno, espartanos originales de la antigua Grecia, estaban los atenienses, mala cultura, y estaba la fuerza ahí en Esparta, ¿no? ¿Diferencias, similitudes, espartanos argentinos? Y los espartanos argentinos, en realidad, no se me ocurrió a mí el nombre, sino a uno de los presos que comandó ese primer entrenamiento, que le decían el Gordis Ayala. Le mando un abrazo grande. En el segundo entrenamiento llegamos y me dice, Coco, este equipo se llama Los Espartanos. Así nomás. Así nomás. Y yo digo, ¿y vos quién sos para decidir por todo lo demás?
se dio media vuelta y miró y dijo, ¿no es cierto que somos los espartanos, no? Y todos le dijeron, por supuesto. Me mira de vuelta y me dice, ¿te quedó claro? Entonces, bueno, argumentame por qué. Claro. Y me dice, yo te voy a argumentar porque yo, decía él, veo todas las noches la película 300. ¿Eh? Que el espartano no tiene dolor, que no tiene sufrimiento y bla, bla, bla. Todos esos valores. Recordemos que son los 300 pobres que van contra el ejército persa, ¿no? Exacto. Sí, sí. Bueno, así lo diseñó el Gordis. Y a partir de ese momento, ese segundo entrenamiento, al día de hoy, espartanos. Bueno, con el bullicio que tiene un club, porque detrás nuestro están entrenando chicos de colegio hockey, sumamos a esta parte de la charla a Matías Nuez, el Colo, sí. No hace falta decir por qué. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. Y contanos un poco tu caso. Mi caso. Y yo conocí a espartano en el 2013. ¿Estabas en? En la unidad de Olmo. Uh-huh. Estaba en la 18 de Gorina, de ahí fui a la unidad de Olmo y de la unidad de Olmo fui a la 48 de San Martín. ¿Habías hecho antes deportes de rugby? No. No, de hecho no sabía ni para qué era la pelota de rugby. Uh-huh. Posta, no sabía. Y bueno, me llevaron para la unidad 48 de San Martín y estuve en los buzones. Y ahí en la cancha vi jugando a Juancito, un amigo que estaba ahí en la unidad 46, que lo había conocido también en San Martín. Y me preguntó si quería jugar al rugby, le dije que sí. Fue, habló con la policía, con el servicio penitenciario y me dijo si quería ir. Me vinieron a buscar. Que eso eran dos, en el 2017, hace 4 años. Bueno, sí. Contame una historia preciosa, cuando van a la iglesia y agradecer y lo que pasa. Yo tengo una amiga que es Barbie, un día me dice, vamos a la iglesia, Colo, me dice. Digo, bueno, dale, vamos, Leo. Me pasa a buscar un día y vamos a la iglesia, que ella iba de mi casa, son bastante cuadras, y fuimos en el auto de ella y. Cuando entramos a la iglesia, nada, entramos, todo bien, estuvimos ahí orando y eso. Y después, cuando termina la iglesia, viene un chabón y me abraza. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Me alegro que hayas elegido este camino, me dice la iglesia. ¿Vos sabés quién soy yo? Me dice, no, ni idea, le digo yo. Y yo le veía cara conocida. ¿Te sonaba? Sí, me sonaba. Conocida. Y cuando me dice, vos a mí me robaste 2 veces, me dice. ¿Dos ¿qué? Veces? Sí. Vos me robaste en una estación de servicio en una ESO y después me robaste en una YPF. Me dice, yo me fui de la ESO y me fui para la YPF y vos me fuiste y me robaste en la YPF también. Y yo le dije, le pedí disculpas, le dije yo ya había estado detenido, que yo ya había pagado todo. Y que, nada, mil disculpas, que sé que el susto no se lo iba a sacar por nada, ¿viste? Pero, bueno. Ahora, y ahora trabajás en una de las estaciones que habías robado hace años. A pocas cuadras. ¿A pocas cuadras? Sí, sí, sí. De hecho, caí preso por esa estación de servicio también. ¿Y a vos te robaron ahora trabajando? Una vuelta me quisieron como robar. Venían dos caminando y... que dame la billetera, me dijeron, y los agarré a patas. Estaban medio mamados, igual. ¿Qué pasó dentro tuyo, Colo, cuando empezaste a jugar rugby y todo? ¿Qué, ese cambio, esa transformación, digo, de lo que eras a convertirte en otra persona prácticamente, ¿no? ¿O volviste a ser el que eras antes de robar? No, ni por casualidad. El rugby como que me enseñó los valores y a valorar más a las personas, hacia mí mismo, hacia mi familia, hacia mis hijos, a ser compañero, en no hacer daño, en ayudar al otro. Coco, contanos algo de Matías que te parezca que lo conoces, que lo conociste, todo ese proceso. ¿Cómo fue? El Colo... Una personalidad fuerte dentro de la cárcel. Yo una vuelta llevé a uno de mis hijos que tenía 7 años. No hay que llevar a un chico de 7 años a la cárcel, pero bueno, un día lo llevé a un partido. Y salió de la cárcel mi hijo diciéndome que la cárcel era lo mejor. ¿Por qué? Porque había estado con el Colo. Y el Colo lo hizo jugar, lo hizo divertir, le hizo pensar distinto. Es decir, que en la cárcel no eran todos los malos, ¿sí? O si fueron por hacer las cosas mal, tenían oportunidades. Y el Colo le dio esa,
esa visión a un hijo mío que hoy tiene 14 y que cada vez que yo le hablo del Colo se le ilumina la cara. Es decir, las cosas positivas que está haciendo el Colo hoy por hoy. Bueno, su hijo mayor juega en un club de rugby, en Alumni, y ahí va como que va mostrándole a su descendencia, digamos, que el camino es por otro lado, ¿no? Colo, ¿tenés todavía que vencer muchos prejuicios? O sea, ¿qué pasa? Porque cuando llega alguien que dice que estuvo en la cárcel, bueno, por ahí no todos son abrazos de bienvenida, ¿no? No, obvio, sí, siempre están los prejuicios, todo. Yo, de hecho, cuando empecé a trabajar en la estación de servicio, como que tuve muchos prejuicios. Pero fue hasta a medida que me iban conociendo y iban sabiendo quién era. Hoy día me llevo muy bien con todo. Nada, me han querido hasta... Tenía una encargada que me ha querido hasta suspender. Y le mandamos saludos. Y le mando un saludo. ¿Cuántos años llevas ya trabajando? Van a ser 4 años, el 9 de enero. Uh-huh. Van a ser 4 años. Y mis compañeros, mi mismo compañero Ariel, yo no lo podía ni ver, tampoco me podía ver, no podíamos compartir billetera, nada, porque él tenía miedo, como que... ¿Me entendés? Y hoy día somos re amigos y compartimos la billetera y nos... ¿Y se van a tomar algo? Y sí, nos vamos a tomar un café. Hoy estuve con él tomando un café, con él, con Fede. Hicimos un grupo bastante, bastante lindo. Yo me siento como que son parte mía, de mi familia. ¿Me entendés? Yo me llevo muy bien con ellos. Está bueno. Bueno, gracias Matías por participar en esta parte del bloque. Vamos ahora a ver otro video y lo charlamos. Bueno, el caso de los chicos que mataron, asesinaron en Gese la salida de un boliche en el verano 2020, ¿no? Y toda la polémica que vino a continuación, donde el que pagó el pato fue el rugby directamente. Empezaron a salirse del caso en sí para empezar a decir, bueno, el rugby es un deporte duro, es muy rudo. También salieron los colectivos machistas a decir, bueno, es justo la cosa... machista, el músculo, la prepotencia, esa cara oscura de, ¿no? Como toda en la vida, ¿no? Hay una cara oscura y una luminosa. ¿Por qué se da? Sí, yo me pregunté mucho el motivo y creo que puertas adentro es muy fácil justificar que eso no es en una cancha de rugby, que si jugaron la mitad de los chicos que estaban ahí, es decir, uno puede justificar que el rugby no es el causal de ese hecho, pero puertas adentro digo, y lo digo cada vez que puedo, acá hay falta de humildad nuestra, ¿sí? De los que jugamos al rugby, de los que somos parte de esta familia, ¿sí? Por ahí nos creímos que éramos más que otros, y uno empieza a ser más soberbio, ¿por qué? Porque mi deporte, las hinchadas están juntas, los valores del rugby, como si fuesen del rugby, los valores son de la vida, y uno lo lleva a distintos lugares, a un deporte, en este caso el rugby, pero no son nuestros, ni muchísimo menos. Esa falta de humildad genera resentimiento en otros. ¿Se trabaja, por ejemplo, te pregunto psicológicamente, no sé, en jugadores habrá como el Colo todavía mucho más corpachones? Digo, el tema de la fortaleza física que puede ser un arma, como fue en este caso, ¿no? Sí. Un arma homicida. ¿Se trabaja como decir, bueno... canalizala hacia lo bueno? Exacto, el mensaje es, más adentro de una cancha donde se miden, es no pasarse de la raya, estás a un centímetro de pasarte, esto porque es contacto todo el tiempo, es trabajar sobre el autocontrol, adentro, y mucho más afuera, es decir, si adentro se logra, después el tema es también lograrlo afuera. Uh-huh. Y yo tengo ahí un mensaje para
estas personas que están detenidas, estas ocho personas que están hoy están en Melchor Romero, a mí me encantaría que vengan a la cárcel donde estamos nosotros, ¿sí? No para pasarla bien, sino para seguir trabajando, porque donde estamos nosotros no solo que se juega al rugby, se hacen otras actividades, esas personas también merecen una segunda oportunidad de cambio. Es decir, me encantaría que vengan esas ocho personas. Bueno, vos tenés ese eslogan, ¿no? Dar una segunda oportunidad. Mm. Porque acá, claro, estamos hablando de que el rugby para muchos presos es la puerta de salida a su propia redención. Y en el caso de estos chicos, en realidad el rugby fue la puerta de entrada a su infierno, ¿no? Sí, en realidad uno dice rugby, pero los propios espartanos les mandaron un mensaje a las personas que están detenidas y decían, nosotros nunca conocimos el rugby y estamos acá, fuimos los peores de la sociedad. Y conocimos el rugby acá adentro. Para nosotros el rugby no es parte del problema, es parte de la solución. Y eso que parte de la lección, que alguien no lo haya entendido, bueno, decía, vengan, ¿sí?, a conocer valores de la vida, digamos, practicadas dentro de una cárcel. Y para que el día de mañana, cuando les toque salir, sean mejores personas. El rugby no es el problema, el rugby es parte de la solución. Nosotros nos cansamos de cometer errores, pero el rugby nos dio una segunda oportunidad. Como capitán de los espartanos, le quiero decir a los chicos de que el rugby da segunda oportunidad, que esto es Esparta, que esta es su casa, que están invitados para ser parte de nuestro equipo. ¿Pensás en algún momento los espartanos por ahí que se puedan ampliar? Trabajan sobre los presos, ¿no? Pero digo, lo delictivo a veces es contagioso y ya vemos lo que ha pasado hace poco, ¿no? En las mismas autoridades policiales, caso de Lucas González, ¿no? ¿Podrían recibir guardiacárceles o policías? ¿Ha sondeado ese mundo? ¿Ellos cómo miran cuando ustedes entrenan a los presos? Y no sé si tienen ganas o no, no pueden, no los dejan. ¿Qué pensás al respecto? No, de entrada el servicio miraba por qué vienen a darle algo a ellos y no a nosotros. ¿Sí? Que nosotros nos portamos bien y le venís a dar a estas personas que se hacen todo mal. Era como, miraba medio de costado. Los empezamos a incluir. Bueno, el director de la cárcel de hace unos años, que se llama Federico Rojas, jugaba al rugby. Y le dijimos, vení. Bueno, pues yo soy el director de la cárcel, ¿cómo me voy a meter a jugar? Y vas a ver que te vas a llevar mejor de lo que te llevas, de lo mal que te llevas. Bueno, se metió a jugar, empezó a taclear a todos. Y lo respetaron mucho más porque se animó a meterse ahí adentro. A partir de ese momento, la relación servicio y persona detenida cambió con él. Y así se fueron metiendo alguno que otro. No digo que sean muchos, pero ese prejuicio también lo fuimos sacando. Bueno, de hecho hay, si hay dos mundos que se miran con mucho recelo, son justamente los presos con los fiscales y jueces. Y ahí se armó un partido. Y ahí dijimos, sí, primero jugamos con la Policía Metropolitana, un partido policías presos. Salió bien y después dijimos, vamos con los jueces y fiscales. Y me decían que no. No, mirá, si yo le condené a 7 años, a 4, le pinché el teléfono, le llené la casa, no va a salir las cosas bien, vas a ver que sí. Bueno, se animaron. Y salió también ese partido que jugamos en el Club Virreyes, que Agustín Pichot se enteró de eso y dijo, este partido lo vamos a hacer como preliminar de Pumas All Blacks en el Estadio Único de La Plata. Y así fue que se hizo una revancha en ese lugar, gracias a que Agustín empezó a empujar y entendió él también esto de el rugby es para incluir. ¿Qué pasa cuando hay una frase horrorosa que, bueno, que pronuncian en general los deudos de víctimas, de parientes de asesinados, que es que se pudra en la cárcel? Es una frase que se escucha mucho, sí, ¿no? Que se pudra en la cárcel. Que vos venís justamente por lo contrario, es decir, que no se pudra en la cárcel y que cuando salga sea una persona que la sociedad pudo reintegrar. Sí, ese comentario lo escucho acá, ¿eh? me lo escucho con conocidos y más, que se pudran. Y yo digo, sí, se pudren, pero salen. No es, o sea, es verdad. Es verdad, se pudren y salen. ¿Y qué van a hacer a una persona que vos le pegás? Es como un perro, ¿eh? Le pegás, cuando sale, ¿qué hace? Te muerde. Pero si ese perro lo acariciás, cuando sale, ¿qué hace? Te mueve la cola. Bueno, esto es, primero, para que no se pudran. Porque si se pudren y se quedan de por vida, bueno, listo, no hagamos nada. Puede ser por piedad ir a visitarlo. Pero salen. Ahora están saliendo de acá nomás 5 personas y nadie sabe qué van a hacer. Nadie se preocupó en que, a ver, estas personas que el día de mañana no delincan. Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa con el tema de la
obviamente van cumpliendo sus sentencias y salen. Ahí no funciona, no sé si se llama patronato de liberados, ¿cómo es eso? ¿Hay un seguimiento? ¿Se les da la posibilidad de decir, bueno, salí y hay un trabajo? ¿Cómo es eso? ¿Te abren un día la puerta y salís y no te espera nadie? Y entonces tu expertise era el que te llevó adentro, ¿no? Sí. A mí no me gusta hablar mal de nadie. El patronato de liberados, la verdad que creo que tuve 2 reuniones en 12 años. ¿Sí? Si hacen las cosas bien, fantástico. Si no las hacen, la verdad es que mucha gente vuelve. Y los niveles de reincidencia son tan altos que algo más hay que hacer. Y nosotros levantamos la mano y dijimos, vamos a tratar de conseguir trabajo. ¿Eh? Con lo que esto significaba, lo difícil. Todo muy lindo jugar al rugby. Rezamos el rosario los días viernes, una actividad espectacular. Le damos oficios y cuando salen en libertad, ¿quién se anima a darle trabajo? Ya es más difícil. Bueno, dijimos, vamos a romper ese cuarto eslabón que nos falta a nosotros de quién se anima a darle trabajo. A lo sumo nos decían, vamos a armar una cooperativa para que ellos hagan cosas con madera. No saben ni por dónde empezar, ¿eh? Si fuese tan fácil, lo hago yo. Y no es tan fácil. Además, bueno, no se trata de hacer un gueto afuera, exacto, sino que cada uno se esparzan por el mundo como... La idea es integración. Y ese mensaje nos lo dio el Papa Francisco. ¿Cómo fue? ¿Usted fuiste de visita con cuántos espartanos? ¿En qué año? Fuimos con 10 espartanos que estaban libres en el año 2015 a visitar. Fuimos 20 voluntarios, fue difícil llegar. Juntamos plata entre nosotros y, bueno, finalmente llegamos allá. El Papa nos recibió en su casa durante 1 hora y cuarto. En Santa Marta. En Santa Marta. Sí. Espectacular. Habló 1 hora y cuarto con los 10 espartanos, la idea que nosotros no teníamos que hablar. Y él nos dice una frase cuando nos ve a todos juntos, dice, esto es integración, esto hay que hacerlo en todos lados. Y dice que hay una canción que cantan los que suben a la montaña. Hay un canto que lo cantan los que suben a la montaña. Y dice, en el arte de ascender, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. En el rugby le pasa eso, juegan, se caen. Claro, si se quedan en el suelo, perdieron, como en la guerra. Esa frase de no permanecer caído era lo que intentamos hacer en las cárceles a partir de, bueno, desde que entramos ese día allá en marzo del 2009 y a partir de que el Papa nos dijo esto, de multiplicarlo en otros lados. Es la frase que se tatuó el colo en la espalda. Exactamente, el colo la tiene tatuado en la espalda. Decime, ¿qué es lo que produce el abrir, el desarrollar esa destreza, ¿no? De gente que no había hecho quizás ningún deporte. ¿Y qué es lo que le va transformando dentro primero de la cárcel y después para salir? ¿Por qué sale mejor? Esto de dar un paso, si nosotros decimos, da un paso, anímate. No, yo no, porque fíjate que viene mi visita la semana que viene y voy por ahí, estoy con el ojo hinchado. No, para esto es mucho más que eso. Esto es, además, es mejor que te hinchen el ojo por deporte que por otras razones. De entrada, ¿no? Era difícil porque alguien que esté con el ojo hinchado calcula que fue por una pelea con otra persona. Y no fue producto del rugby. Entonces, no les podíamos explicar a los jueces que esto no era por una pelea, sino que era porque había chocado con alguien cabeza con cabeza, digamos. Y bueno, esto de intentar hacer algo distinto. Y bueno, esto de espartanos va por ahí. Dame un poco de, así entendemos, de números, ¿no? Esto empezó en una unidad, la 48, ¿no? Exacto. De San Martín. Y ahora está esparcido en muchas más, no solamente de hombres, sino de mujeres. ¿En cuántas provincias? Dame algún número así como para tener idea. En 21 provincias de Argentina, en 58 cárceles, arrancaron con el rugby. Y no es que... yo fui a muchísimas cárceles de la Argentina, no fui a todas las que estoy nombrando, tampoco volví a ir, es decir, esto es voluntariado puro, gente de clubes de rugby que se fueron metiendo a dar una mano, pero no les costó. Y esas personas van a dar su tiempo a sus clubes, a entrenar una menor de 15, una menor de 17, y siguen donando tiempo, metiéndose en las cárceles. Así que fue fácil, porque yo digo que hay que salir de tu metro cuadrado, de tu zona de confort, hay que dar un paso, pero no hay que salir de tu zona fuerte. Porque si yo hubiese ido a la cárcel a enseñar química, duraba 2 días y no iba más, yo llevé mi pasión, no me cuesta ir a la cárcel a entrenar. Hoy tendría que estar ahí, pero bueno, como habíamos hablado, no se pudo, tuvimos que hacer la nota acá, pero hoy tendría que estar en la cárcel y me encantaría terminar la nota e ir para allá para, bueno, seguir practicando este deporte y ver cómo las personas van cambiando cuando dicen, che, yo puedo cambiar, ¿puedo taclear? No, ¿puedo taclear yo que mido 1,60 a uno de 2 metros? Sí, ¿ves que podés?
bueno, puedo trabajar, puedo estudiar, puedo ser otra persona. Y ahí es donde ese caminito es lindísimo, el recorrido de acompañarlos. Ese acompañamiento termina con alguien que le da trabajo y después nos llaman para fin de año para decirnos Feliz Navidad y mientras tanto nos dedicamos a otros que van ingresando. Es un ida y vuelta, ¿no? Hay espartanas mujeres que son las lobas. Tenemos espartanas en seis cárceles, hay rugby y hockey. Tenemos las lobas en la unidad 46, las espartanas en la 47 y en el interior, en distintas provincias también han arrancado en cárceles mujeres. Aclaremos que el 5% de las personas que están detenidas son mujeres, nada más. Así que son menos las cárceles de mujeres, menos las que participan, bueno, por esto que son menos en cantidad. De los espartanos que ya cumplieron su condena y salieron al mundo, ¿cuántos no reincidieron? ¿No? O te la hago al revés, no sé, porque justamente lo que tu programa busca es que los que salgan después de ser espartanos no reincidan, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo es cómo da esa cuenta, digo? La cuenta arranca pensando a ver cuál es el nivel de reincidencia en la Argentina. Y yo me encuentro que hay un gobierno que cuando arranca te dice que es del 70, cuando se va es del 50. Al día siguiente viene otro gobierno que dice que es del 70 y cuando se va es del 50. No está medido, ¿sí? Para mí la reincidencia está arriba del 90%. Uh-huh. Y esto porque lo junté a todos los espartanos y le dije, dígame la verdad, ¿alguno de ustedes lo robó menos de 2 veces en su vida? No, bueno, son todos reincidentes. Más allá de que tenés que tener una condena firme y demás. Y la crónica periodística, cuando ves los hechos más sangrientos, siempre los nombres son personas que habían estado... Exacto, exacto. Y así seguí con el número. Llegué hasta decirle, ¿alguno de ustedes robó menos de 100 veces en su vida? Nadie levantó la mano. Es decir, el nivel de reincidencia es enorme. ¿Y cómo lo medimos nosotros? Bueno, por cantidad de personas que pasaron por rugby, espiritualidad, oficios y salida laboral. Bueno, a partir de ahí empezamos a medir la residencia nosotros. En este último año, 121 personas que habían salido. ¿Cuántos están trabajando? 117. Sí. Cuatro reincidieron. En un contexto laboral muy complicado, ¿no? Salimos de la pandemia, exacto, hay mucha recesión y sin embargo... Tenemos el listado de los 117 que están trabajando. Hoy a la mañana se levantaron 117 personas para ir a trabajar y hay cuatro de esos que con trabajo y todo reincidieron. ¿El nivel de reincidencia cuánto da? 3 y pico%. Del 90 y pico. Es una muestra gratis de lo que se puede hacer. ¿Y esto está replicando en el mundo, Coco? Sí, arrancaron en Uruguay, en Chile, después en España, en dos cárceles en España, en Santander, en Italia. Fui a Italia una semana, me llevaron a una cárcel de menores y también arrancó. Y en Kenia. En Kenia están en una cárcel. Vos decís, ¿fuiste a Kenia? No fui a Kenia, no conozco. Una persona que era de allá vino a conocer allá, acá, y se lo llevó. No, nos llevamos pelotas de espartanos con el escudo y están entrenando con nuestras pelotas en Kenia. Y repito, yo no fui ahí, ni estoy yendo a las 58 cárceles, a las 21 provincias. Esto se fue multiplicando y es mérito de cada una de las personas que se está metiendo en estos lugares, que está viendo otra manera, no solamente encerrarlos y, como decías hace un ratito, que se pudran, porque se pudren y salen peor. Te invito ahora a ver una película, así como está la faz oscura de los chicos de Gesell, la faz luminosa que Clint Eastwood en la película Invictus recoge. La vemos y lo charlamos. Vale. Yeah!
Bueno, Morgan Freeman, Matt Damon, la película de Clint Eastwood, tan emocionante sobre lo que hace Nelson Mandela, ¿no? Después de tantos años en la cárcel, llega a la presidencia. Para terminar con el apartheid, la gente de color veía con odio a rugby porque le representaba justamente a los blancos opresores y logra esta cosa sensacional, milagrosa, ¿no? De juntarlos nada menos que en el campeonato mundial, ¿no? Y además ganarles a los más poderosos del mundo, ¿no? No, es increíble. Yo me represento nuestro país. El primer político que entienda que la palabra clave en todo esto es decir pedir perdón y arrancar de nuevo y tratar de integrarlos. Y esto, el primero que diga, me encanta lo que están haciendo con espartanos, vamos a poner foco en esto de la integración, pero como mensaje no solamente con espartanos, sino llevárselo a la oposición. Alguien tiene que levantar la mano y ser el primero. ¿Por qué te parece que en la Argentina en los últimos años justamente lo que prima más es lo áspero, la confrontación, el que dice la cosa más brava, pero después a la hora de resolver no te podés sentar en la mesa, porque si no bajás un poco ese odio, ¿no? No podés empezar a hacer nada, ¿no? Es que acá es la palabra más difícil de todas. El gracias, el buen día, el por favor, que los trabajamos con nuestros hijos y en distintos lados, la palabra perdón. Y cuando yo te digo, perdón Pablo, y vas a decir, no, perdón yo, no, estuve mal. Pero alguien que se anime a decir el primer perdón, estuve mal. Empezás a cortar distancias y además, digamos, hacer normalizar las diferencias, digamos, que las diferencias no sean odio, sino decir, no, hasta a veces me pueden complementar, otras veces discutiremos, pero hay veces que decir, ah, ahora que te escuché bien tenés algo de la razón. Bueno, incorporamos en este tramo de la charla César Gómez, Duga, gracias sí. por participar. Gracias a vos, de verdad. Contanos un poco tu caso. Bueno, yo conocí a espartanos en el año 2015. Venía atravesando momentos muy difíciles en el contexto de encierro. Me encontraba en ese momento en la unidad 18, en los buzones. Venía de esa manera hace mucho tiempo. Y bueno, recuerdo que me abrió la puerta el encargado en ese momento y me dijo traslado. Uy, dije, ¿para dónde voy a ir? Y dije, esta vez. La verdad que me preocupó la situación porque era algo cotidiano que venía, que venía atravesando en mi vida. Y bueno, resulta ser que cuando llegué adelante, me atendió la comisión, me empezó a revisar y demás, y me dijo, vas para la unidad 48. Yo en ese momento me puse súper contento porque hace 2 años que no venía mi mamá. Y dije, bueno, es mi oportunidad para ver a mi vieja que no la vi hace un montón de tiempo. Y bueno, llegué a la unidad 48 y de esa manera fue la primera vez que conocí un pabellón de espartanos. ¿Y te llamó la atención? ¿Qué dijiste? Esto para mí no es... Era raro, digamos, ¿no? Decir... Era bastante raro. Me encontraban en una leonera y se acercaron dos chicos, uno era Pupi y uno era el Boli. Bueno, me había atendido el jefe penal y me dijo que no había pabellón para mí, pero... Había una oportunidad distinta y me dijeron, ¿querés participar en los pabellones de rugby? Al principio me pareció loco. Pero bueno, era muy importante para mí a ver a mi mamá que no la vi hace un montón de tiempo. Dije, sí. Con la idea de decir, bueno, voy ahí, me quedo unos días, veo a mi familia y después, bueno, que Dios dirá dónde iré. Y así conocí, fue mi primera experiencia en Espartano. ¿Cómo es la vida en la cárcel? ¿En la cárcel? Sí. La vida en la cárcel es difícil. La vida en un pabellón de rugby es diferente. ¿Y qué pasó cuando saliste? ¿En qué año saliste? En el año 2016, 2017, recuperé mi libertad. Y ¿te costó reinsertarte? Al principio sí, fue difícil. Pero yo ya venía, cuando tuve la oportunidad de estar en un pabellón de espartanos, ya venía reflexionando de que quería cambiar de vida realmente. Y bueno, levanté la mano y dije, quiero cambiar, denme una oportunidad. Y la gente de la fundación me dio esa oportunidad y hoy en día le doy muchas gracias, por supuesto. ¿Y pesa mucho el estigma? Porque digo, vos querés cambiar, pero la gente desconfía o dice, este viene a la cárcel. ¿Cómo hiciste para...?
ese tramo, ¿no? Que no sé cuánto duró. Al principio, atravesar ese estigma fue un desafío. Después, a medida que fueron pasando los días, me fui presentando de cómo era como yo como persona y la gente se dio cuenta de que me merecía una nueva oportunidad y bueno, hoy en día tengo esa oportunidad. ¿Qué haces ahora? Hoy en día trabajo como referente de turno noche en los paradores del gobierno de la ciudad. Participo en actividades de la Fundación Espartanos en huertas que se encuentran en las unidades 47 y 48. Trabajo en el Instituto Manuel Belgrano también con un grupo de personas a donde llevamos los valores del rugby a chicos que están pasando un momento de detención. Pluriempleo casi. Sí, estoy full time. De César, ¿qué tenés para decir, Coco? Que lo seguiste en los distintos momentos de su recuperación. Sí, César, tenés dentro de los espartanos que han pasado por el rugby, tenés esos que se destacan, el Colo, que es enorme, iba para adelante, Duga, era un primera línea, que pasaba más desapercibido, ¿sí? No era que se destacaba por sus tackles y demás, pero se ganó la visión nuestra a partir de querer ese cambio, lo buscaba y nos decía yo, deme una mano, y bueno, y salió y consiguió un trabajo al poco tiempo, y cada desafío que iba teniendo lo iba superando. ¿Qué es lo que te pasó a vos, Duga, internamente cuando empezaste a hacer rugby? ¿Cómo notaste la transformación? Porque era una cuestión física, pero también había cosas psicológicas, tu propia historia, que era como un ancla, ¿no? Que te tiraba para abajo. ¿Qué fue cambiando en vos? Y bueno, yo venía de creencias, de familia, y lo que a mí me fue transformando fue la unión que había en ese momento en el pabellón, en el lugar ese donde yo estaba. Era el reunirse en un equipo, el charlar, no era un lugar donde no había violencia. Que en general en otros pabellones lo que cunde más bien es la desconfianza y... Y la violencia y la agresividad en esos lugares que no se encuentra el rugby. Y bueno, en ese lugar era diferente. Yo salía de la celda y iba allí y estaba mirando rugby adelante. O salía al patio y estaba practicando pases. O me iba a lo que es un espacio más reducido. Y estaban haciendo pesas para entrenarse. Y eso me fue contagiando a mí. No solamente eso, también tenía muchos compañeros que venían y me decían, dale que vos podés taclear. Y eso fue, para mí fue el clic que fui haciendo en mi vida. Y prácticamente fui mejorando cada día más, me fui integrando con el grupo. Y la verdad que para mí es una gran oportunidad. Realmente se lo recomiendo a cualquier persona. Bueno, te agradecemos mucho haber participado en este tramo y ahora vamos a ver la visita de los All Blacks, nada menos a los espartanos. Bueno, ¿cuándo fue esto? La visita nada más y nada menos de los All Blacks, que son los poderosos dueños del rugby mundial, podríamos decir, ¿no? Sí, aparte es el equipo más ganador de la historia de todos los deportes. Claro. De una humildad, hace 3 años más o menos. ¿Esto es en la unidad? En la unidad de San Martín. 48. Nos mandaron un mail pidiéndonos permiso a ver si podían venir, una cosa... ¿Ellos sabían? O sea, ¿no es que fueron ustedes a ellos? No, porque había venido el año anterior el que había escrito el libro de los All Blacks, que se llama El Legado, James Kerr. Vino a la cárcel, no sé cómo llegó, vio lo que era y se fue a Nueva Zelanda y empezó a meterle ficha, digamos, ahí al mentor de los All Blacks, a Gilbert Enoka. Y él nos manda un mail, porque venían a jugar con los Pumas el fin de semana, un torneo. Y partió de ellos la idea. Partió de ellos. Recibimos ese mail, pero por supuesto. Bueno, por ahí vendrá uno, dos.
una tarea social. Vinieron 14. Y los 14, ahí se ve en el video, terminaron haciendo el jaca, cosa que hacen en la cancha o entrenamiento a puerta cerrada. Dijeron, acá se respira algo distinto, así que lo vamos a hacer. Hicieron el jaca ahí con los espartanos. Esto fue hace, sí, más o menos 3-4 años. Y, digamos, los All Blacks tienen en paralelo a su importantísima actividad deportiva también un sesgo social, ¿no? Sí, a cada lugar a donde van tratan de involucrarse en lugares más difíciles. Viste que el deporte tiene en los mundiales, el año que viene vamos a tener de fútbol, ¿no? Es como una guerra mundial, pero que se sublima a través del deporte y de las buenas formas del deporte, ¿no? Pero vos ves las banderas, ves las hinchadas, hay algo bélico que se va y que después, digamos, sí, las reglas del juego, del deporte. Y es muy lindo lo que decís porque esto es, en cada deporte, esto es lo mismo, es llevado a una cárcel, es, ahí adentro se dice la verdad, tiene reglas, querés ser agresivo, pero dentro de las reglas, el tackle es de la cintura para abajo, es decir, vas enseñando que ahí adentro, dentro de las reglas, todo, ¿eh? Y afuera te tenés que portar bien. Bueno, pero ese mensaje que se termina dando en un mundial, no arranca en el mundial, arranca en cada uno de los países, en cada uno de los clubes, en cada una de las personas que dedica tiempo como para ser mejores, como exacto, ser mejores. A un chico de 8 años, una persona, el padre, los amigos de los padres que estén acompañándolos, es inculcando esto de canalizar todos tus miedos, todas tus frustraciones adentro de una cancha, de manera lícita. Y después, de a poquito, se va construyendo lo que se ve en los mundiales, que es canalizarlo bien. Obviamente, alguno se va, ¿no? Alguno no la entiende porque o que no la vivió antes o porque no la quiere entender. Es inevitable que todo se ponga el foco en ganarle al otro y, bueno, en la tristeza de perder, ¿no? Y eso se ve mucho en los mundiales, ¿no? Pasar de a la otra fase y los titulares de los diarios, ¿no? Ganamos, perdimos. Pero sería bueno que se pusiera también el énfasis o se subrayara en todo eso que está fuera de la derrota y la victoria, que es, mirá, se armó, así como sucede en una orquesta también, que son gente muy distinta, pero a la hora de la partitura tiene que haber como una confluencia exacta, ¿no? Y un director y, bueno, la famosa orquesta palestina-israelí, ¿no? Que, sí. Digo, hay muchos, sí, ejemplos que la política a veces deja fuera. Y en este sentido te quería decir, en las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Como es el caso de los espartanos, están teniendo cada vez una presencia y un avance frente a lo que la política se muestra como ineficiente, ineficaz, ¿no? Porque digo, del 83 para acá hay un valor que no se ha perdido y que debemos realzar, que es la democracia. Hemos pasado por todo, hiperinflaciones, atentados de AMIA, de Israel, de la tablada, de todo. Ha pasado, pero se mantiene la democracia. Lo que la asignatura pendiente es que han pasado de ideologías muy distintas, de radicales a peronistas de todo pelaje, neoliberales a bolivarianos, y ha pasado Macri, o sea que todas las ideologías han llegado al gobierno. Y sin embargo, la eficacia a la hora de gobernar, todos estamos un poco apesadumbrados, ¿no? ¿Qué es lo que puede aportar en ese sentido las ONG, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales. Sí, las ONG corren una carrera distinta, ¿no? Es un complemento. Lo cierto es que el Estado hace muchísimo, ¿sí? Pero tendría que hacer muchísimo más. Hay lugares a donde no llega. Bueno, a esas ONG hay que ayudarlas. Darle más volumen a las ONG, capaz que hay el sentido de encontrarle que esto crezca, porque hay lugares a donde no llega el Estado, por más que quiera, no llega a la parte individual de cada una de las personas que está detenida. En este caso, no van a llegar puntualmente a cada uno. Bueno, denle volumen a esta ONG y así te hablo, no particularmente en espartano, sino trabajar con las ONG de otra manera. Es decir, démosle un poquito más de visibilidad y de credibilidad de que las personas que están metidas en todas estas ONG, nosotros hicimos una campaña hace poco que se llama No Candidatos, que juntamos 10 ONG para juntar plata para dividir entre 10. Nos costó muchísimo conseguir que los candidatos nos den bolilla. Imagínate la realidad. Bueno, hoy por hoy esperemos que los candidatos que han ganado y van a asumir el día de diciembre acompañen a esta iniciativa también.
Coco, vamos a ir ahora, mientras se van los teros. Los teros, ¿no? Protestando en esta hermosísima mañana en el San Isidro, en tu club. Te voy a dejar pendiente unas preguntas, ¿no? Los espartanos son una cantidad de presos limitada, no son todos, ¿no? ¿Qué pasa con los otros si hay resentimiento? Y la otra pregunta es si de alguna manera se baja la pena por participar de este programa. No me contestes ahora, ya volvemos. Bueno, Coco, ¿cómo el comportamiento de los familiares? ¿Cómo es? Los familiares de los detenidos acompañan muchísimo en estos cambios. Ellos nos van diciendo, che, la verdad que fulano está mucho mejor. ¿Y qué pasa con los familiares de las víctimas? ¿Tienen algún tipo de prejuicio? ¿Se inquietan frente a esto? Lo cierto es que han venido las madres del dolor a Espartanos a ver qué estábamos haciendo. Y ellas tienen... hacen marchas, y en las marchas el eslogan es para que no te pase. A ellas le pasó y hacen marchas donde yo no fui. Y ellas están peleando para que no les pase a otro, para que esto no vuelva a ocurrir. Y ellas dicen, bueno, en Espartanos es esto, es para que no nos pase. Ya el pasado no lo podemos cambiar. Esto para que no te pase de vuelta. Para que no te pase de vuelta. Esto era una de las preguntas que te había quedado pendiente, ¿no? Si el tema de entrar en el programa de Espartanos... que se supone que van a tener mejor conducta, que salen, van a clubes, ¿eso puede significar reducción de pena? Cada persona que pasa por Espartanos, la idea es que no le baje ni un día de pena. Nosotros no queremos que se vaya ni un día antes de la cárcel. Y algunos se enojan. Bueno, nosotros no vamos para que por jugar al rugby o por hacer un curso de algo te vayan a reducir pena. No. Nos pasó el caso que a uno de los capitanes que teníamos de Espartanos, con 400 personas a cargo y hacía una tarea enorme dentro de la cárcel, me llamaron del juzgado para decirme que le estaban por dar la libertad condicional, que el fiscal estaba de acuerdo, el defensor, y si yo estaba de acuerdo. Y yo le dije que no. No es que le dije no tengo que dar opinión, le dije que no. No, pero es el capitán. No estoy de acuerdo. Eso es lo que también te había dejado pendiente. ¿Qué pasa con los otros presos que no están en Espartanos y que pueden pensar que tienen favores, ¿no? El hecho de poder salir hasta un club o hasta ir a ver al Papa en algunos casos, ¿no? Si no hay no genera resentimiento. Lo cierto es que invitamos a todos, pero ¿qué pasa? Algunos no se animan a golpearse, ¿sí? Y aparte esta tarea no es tan fácil, ¿eh? Es bastante dura, ¿eh? Tener que levantarte a la mañana, tener que entrenar, tener que hacer un montón de cosas. Y tenés que ir a golpearte adentro de una cancha y no es para todos, no todos se animan. Las puertas están abiertas para todos, más allá de que ellos no dejan participar a los que tienen casos de abuso o violación y demás. Los propios espartanos no los dejan participar de ninguna actividad. Nosotros, la última, ¿cómo se puede colaborar? Donando, no plata, lo que tienen, lo que sepan hacer. Yo sé tocar la guitarra, vení. Yo no sé hacer nada. ¿Podés poner la oreja? Sí, vení a poner la oreja. Vengan a ver lo que pasa ahí adentro. Quiero que este equipo sea el equipo de todos menos uno. ¿Por qué menos uno? Siempre hay alguien que va a criticar. Pero bueno, eso que seamos la mayor cantidad de argentinos que nos metamos en tratar de solucionar este tema que es tan importante, que nos conmueve todo el tiempo, que es el tema de la seguridad. Gracias, Coco. Gracias a vos.